Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial y grato saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida a este escenario. Ciclo formativo Microsoft Access 2013, lineal avanzado, procesos, proyectos paso a paso y trabajando con el proyecto inmobiliario. Estamos en este video que viene siendo así. Video inmobiliaria número 54, módulo contabilidad, entrega número 12 de este proceso, en el cual vamos a hacer su desarrollo, emisión, conducción y locución en la dirección de mi persona. Vamos a hablar del comprobante de egreso en función a todo como se construyó a través del código BDA. Empecemos entonces. Bueno, en este video número 54, vamos a conocer cómo se generó la construcción del comprobante de egreso para esta agencia inmobiliaria. Yo siempre he dicho que todos los modelos no pueden ser iguales. Siempre habrá algo diferente porque, pues, puede que sea la actividad, pero muchas veces hay cosas especiales que hay que hacer. De hecho, este es un producto que todavía se tiene que mejorar más cosas, pero como tal, depende muchas veces de las tomas de decisiones que la alta gerencia tenga para destinarlas al oficio de este producto. Si lo hay, se hace. Si no, pues simplemente hay que. Bueno, vamos entonces aquí a traer el ribón Parmapi, ahí está. Una vez que tenemos activo el ribón, entonces vamos a quitar estos objetos un momento, vamos a cerrarlos todos y vamos a traer nuestro panel de navegación, ahí está, para poder mirar todo lo que está relacionado con el EGR, así se llama, EGR. El EGR es donde se presenta toda la lista de lo que se hizo con el comprobante de egreso. Entonces, aquí vemos que tenemos dos tablas. Una tabla que se llama CMBT-EGR. Y tenemos otra que termina en DT. La una, sencillita, y la otra mueve los detalles de los deducidos. El comprobante de egreso generalmente aquí está diseñado para, a través de él, poder pagarle al propietario el valor del canon de arriendo, ¿sí?, que se ha recibido del arrendatario. Entonces, recordemos que en función de la figura que maneja la agencia inmobiliaria, el primer canon de arrendamiento es para la inmobiliaria. Este es el precio que cobra la inmobiliaria por la prestación de su servicio durante todo el año. O sea, la inmobiliaria no va a cobrarle al propietario mes a mes, sino va a cobrarle el valor de todo un año. O sea, ya después en los otros meses no tiene nada que ver con el propietario en función a, ay, ¿quién es y qué es? Nada. Simplemente el primer mes cobró lo que tuvo que cobrar, su porcentaje y pare de contar. Y en los siguientes meses lo que cobra es una pequeña tarifa que es la proporción de un pequeño porcentaje que la inmobiliaria cobra, pero ya como ejercicio de su labor. Puede ser un 5, puede ser un 5.5, un 6, un 6.5, un 7, un 10, un 11, un 12, bueno, depende. La figura de la agencia inmobiliaria está como trace su negocio y punto. Entonces, nosotros los ingenieros de sistemas o desarrolladores en turno, cuando me refiero en turno, es en el momento en que estamos haciendo la gestación de ese elemento que se construye para esa entidad, recibimos directrices. O sea, las directrices en este caso son instrucciones, ¿no? Instrucciones de esa persona, o si no es la persona, entonces recibimos instrucciones de la inmediata. Entonces, la inmediata es un asistente que es el que conoce un poco mejor todo como está ligado, que conoce un poco mejor cómo es el proceso del trabajo y todo eso, porque ya lleva tiempo ahí trabajando con esa labor. Entonces, de esa persona recibimos toda la información. Y aquí, pues yo recibí toda la información de un asistente, no del propietario. El propietario nunca se sentó conmigo a decirme puntualmente cómo era cada cosa, la figura aquí, allá. No.
Aquí tocó hacer un proceso muy diferente en el que escuchamos a través de una entrevista a nuestro asistente, quien nos emite un flujo de información, nos emite un sendero, nos emite un camino, nos dice cómo es que se tiene que hacer, qué elementos a cuenta debemos tener presentes para poder desarrollar la hechura o desarrollo o construcción de ese elemento, de ese instrumento contable que se llama comprobante de egreso. Y así fue como se hizo. Bueno, entonces, recibiéndolo de esa persona, así quedó. Se elaboran dos tablas, una que le llaman la principal y otra que es la secundaria. La principal, que tiene en función a su vista de diseño, esta es la estructura. Tiene el ítem comprobante de egreso, ¿sí? Tiene la fecha de emisión, pagado a EMIS, la dirección, el apartamento del mes, el valor porción, el valor arriendo, el valor total del pago, el concepto, la suma, el cheque, el banco, el tipo de pago elaborado y el estado del comprobante de egreso, si está vigente o está anulado. Punto. Entonces, por defecto, el estado siempre va a estar en cero, ¿no? Solo cuando está en el valor menos uno es porque se anuló. Punto. El comprobante de egreso está siempre manipulando un contador. Un contador. Punto. En el pagado se mueven dos, se pueden mover figuras como es el caso del arrendatario, ¿sí? En especial del arrendatario por ahora, aquí no le echamos vía a otras personas, sino solamente estamos hablando del arrendatario. Y punto, no más. Perdón, no tanto del arrendatario, me equivoco. Hago otra voz. En donde dice pagado a es el propietario. Oigan bien, propietario del inmueble. Porque a él es a quien nosotros le vamos a pagar, pero lo que le vamos a pagar es lo que hemos ¿cómo se puede decir esto? Recolectado, es lo que hemos recaudado, esa es la palabra, recaudar, fondos, hemos recaudado el fondo del arrendatario para después entregárselo a él. Entonces le entregamos ese valor al arrendatario, pero de hecho le deducimos de eso que le estamos pagando, le vamos a deducir el valor de nuestro servicio, que es una porción, es un porcentaje, le deducimos de pronto pagos que hayamos efectuado como pagos de servicios, como adaptaciones del inmueble, ¿no? O reparaciones que hubiera tenido el inmueble, cosas de ese tipo, ¿bien? No más. Eso es todo lo que hacemos nosotros aquí, nada más. Eso es lo que hace la agencia inmobiliaria, nada más. Cuando dice valor total pago aquí, va a colocar el total de todo eso deduciendo lo otro. Si no hubo deducciones, pues simplemente el valor del arriendo igual a lo otro. Pero si hubo las deducciones, entonces ahí lo montará. Es decir, deduce del arriendo todo eso y al final dice el total a pagar es tanto, ¿de acuerdo? Así que aquí no está fomentado el valor de los deducidos, solamente está presente el valor del arriendo y el total pagado. Es decir, el total deducido está reflejado en otra parte que viene siendo el del detalle. Bueno. Cerramos acá. Vamos a mirar el del detalle. ¿Cómo está compuesto el detalle? Ítem. Porque siempre tenemos que tener algo que amarre como llave para poder buscar. Ítem, comprobante, egreso, DT. Concepto, valor, DT. Y el estado. En el concepto, nosotros tenemos algo especial en el concepto y es que en la búsqueda, ¿sí? Aquí no se ve, pero en la parte de la programación, en el código, sí está estipulado esa parte. Ya es lo que ahorita vamos a mirar. Aquí está sencillo, no más. Valor, sencillo, estado, sencillo. Ok, salimos de acá. Vamos a mirar que tenemos, igual como en el comprobante de ingreso, acá también tenemos dos consultas de actualización. Una trabaja el contador, que es la que está aquí. Y otra trabaja la eliminación o anulación del comprobante de egreso. Y las otras dos son consultas de eliminación que lo que hacen es eliminar los datos de las tablas, ¿no? Cuando vamos a hacer la limpieza. Ya lo había explicado en el anterior video, las razones de eso. Bueno, tenemos
las consultas de selección. Una, como esta que dice CSMOCMPTEGR. Y con ella tenemos también consigo su formulario, varios elementos, porque esta consulta es para visualizar todos los comprobantes de egreso que se han anulado. Entonces, con su respectivo formulario, que es este que tenemos acá, FMCSMODDCMPTEGR, entonces, tanto este como la consulta de selección son los dos mecanismos que se mueven para hacer la presentación en pantalla de los datos anulados con relación a los comprobantes de egreso. ¿De acuerdo? Bueno. Tenemos después tres consultas de selección, pero son netamente para trabajar lo del reporte. Pero de igual manera también nos sirve para mirar lo de la consulta, lo de la actualización, ¿sí? Y para también trabajar lo de la baja del dato, ¿no? Como tal. Entonces, está el INCSIGMOCMPTEGR. ¿Listo? Y el otro es el 1 y el 2, que ya mueven netamente para el mecanismo de los informes. El 1 para mostrar todos los comprobantes de ingresos. Y el otro para mostrarlo, pero por periodo. Y por estado, obviamente, ¿no? Porque el periodo y el estado que sea igual a los que están vigentes. No toma en cuenta los anulados. ¿De acuerdo? Bueno. Terminada esa parte ahí, entonces continuamos. Seguimos con los formularios. Entonces, en los formularios vamos a tener lo mismo como en el comprobante de ingreso. Vamos a tener un IG, un CS, una C y un DD. ¿Sí? En el CS vamos a tener dos, ¿no? Porque tenemos el formulario normal y el del varios elementos, que está conjugado con el de la selección para ver los datos eliminados. Entonces, tenemos los subformularios que están incluidos dentro de los formularios. Entonces, ellos estarán definidos así. SBFFM, y después de ahí, si es un IG, pues para IG, si es un CS, para CS, y si es un AC, para AC, ¿listo? O sea, es en función del DT. ¿DT qué es? El detalle, ¿de acuerdo? Entonces, están esos subformularios. Estos formularios están ligados, pues, respectivamente con cada uno de estos, porque cuando estamos presentando el comprobante de egreso, también tenemos la figura de los deducidos. Y hay que manejar formulario padre y formulario hijo. Y están los informes, ¿sí? Están respectivamente los informes. Entonces está el informe IN, CS, IG, MO, CMFT, EGN. Ese es el primero que lo movemos en el IG, en el CS, en el AC. Y los otros dos se mueven ya, digamos, para sacar un total general. O sea, el uno es para sacarlo todo. Y el 2 para sacar por periodo y por estado. Y el último, como tal, el primero requiere un subinforme. Entonces, este primero requiere como subinforme, cerramos un momentito, requiere como subinforme a este que está acá, ¿sí? Que se llama INSBFMIGMOCMPTEGRDT. ¿Listo? Entonces, esos son los detalles. Bueno, ya prácticamente en el siguiente video estaré exponiendo muy detalladamente todo lo relacionado con cada uno de ellos, con el IG, con el CS, con el AC, en función de cada uno de ellos, para que ustedes puedan tener mejor detalle de todo lo que está pasando acá. Se cierra este video número 54, el número 54. Se cierra este video, el número 54, entrega número 12, módulo contabilidad, base de datos relacional, negocios efectivos, proyectos inmobiliarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.